Salud. Bueno, pues ya estamos listos y preparados en nuestra sección de salud. El doctor Yasgar Barragán, nuestro médico otorrinolaringólogo, viene a tratar un tema muy interesante para todos nosotros, que es la influenza. ¿Cómo está, doctor? Hola, bienvenido. Ceci, muy buenos días. Buenos días a tus televidentes. Pues sí, es el tema de la temporada. Se supone que en septiembre, creo que les dije que se vacunaran contra la influenza. Es un asunto de salud pública importante. Muchas veces solamente pensamos que los médicos estamos para ahora sí que arreglar las enfermedades, pero también hay manera de que el paciente se pueda cuidar a sí mismo. Y lo más importante es de que si ustedes no se han vacunado contra la influenza, es el momento de que lo deben de hacer. Anteriormente no estaba en cuadro básico esta vacuna, ahora ya la tenemos. Personas con riesgo como tal, personas con hipertensión, diabetes, sobrepeso, si usted tiene algún problema de salud, vacúnese. Normalmente tenemos miedo a vacunarnos porque decimos que hay muchas molestias, pero en realidad no, es el sistema inmune que nos está ayudando. Es importante que nosotros sepamos que la influenza es una enfermedad que puede llevar inclusive a la muerte. Realmente una cefalea, un pequeño dolorcito de cabeza o algo de fiebre, cuando nos vacunamos no es señal de que el medicamento, bueno, que la vacuna nos haga daño. En realidad, lo que tenemos que saber es que si nosotros no nos vacunamos, hay un sinnúmero de enfermedades que también pueden ocurrir durante esta temporada invernal. Y esa es la parte principal que vengo a platicarles también. No solo que se vacunen, sino que aquí hay que cuidarnos. ¿Qué es lo importante? Pues bueno, aparte del famoso hidrátate bien y come cítricos, etcétera, pues también lo que tenemos que saber es si tenemos una gripa que parece que nos dura mucho tiempo, si tenemos también tos productiva con flemas, eso ya no es influenza. Eso también es lo que debemos de saber muchas veces porque estamos esperando a curarnos sin ningún medicamento. Ahora, si ustedes batallan durante la temporada de invierno, un poro se tapa más que otro, tenemos problemas respiratorios donde el invierno, el frío les haga daño, pues la verdad, eso tampoco es influenza. Puede tratarse de otro tipo de problemas y ahí, como un otorrinolaringólogo que soy, podemos ayudarles, podemos servirles. La verdad, lo más importante para ustedes es que se prevengan, que se cuiden durante el invierno, pero también, si ustedes cada invierno experimentan problemas respiratorios, pues qué más que darse una vuelta, ahora sí que con su otorrinolaringólogo de confianza, y nosotros podemos atenderles. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente se pone cubrebocas, hace cosas que no son las correctas, pero la higiene es importante también. La higiene y sobre todo acudir con su médico, porque podemos confundirla, ¿verdad, doctor? Sí, hay varias cosas. La gente dice, no me vacuno contra influenza, me va mal, ese es un riesgo. Y segundo, también hay muchas cosas que no son influenza y que pues obviamente tienen que atenderse de otra manera. Sí, perfecto, es algo importante. ¿A qué teléfono nos podemos comunicar con usted? Estoy a sus órdenes en el 3601-5075. Llamen, por favor, si dicen que nos vieron en Arriba Corazones. Tienen un descuento y pues cuídense mucho. No olviden lavarse las manos. Las manos. Una pequeña cosa, la gente piensa que son nariz y boca, pero también los ojos. Si se tallan sus ojos cuando andan en el transporte público o algo así, también ahí se pueden contaminar. Así que realmente hay que ser cuidadosos y cuídense mucho. Buen invierno. Gracias, doctor, que le vaya muy bien. Nos vemos luego, hasta la siguiente. Gracias.